Bueno, hermosuras, pues el día de hoy nos toca terapia con Emiliano. Saluda a Emi, dile hola. No sé, ¿dónde está? ¿A dónde vas a ir? El doctor. ¿Vas a ir a terapia? ¿Sí? Bueno, Emiliano va a ir a terapia el día de hoy. Andamos de azul porque es 2 de abril, Día Internacional del Autismo. Entonces, pues hay que celebrarlo, ¿verdad? Esta condición de vida, no una discapacidad, sino una condición de vida, hermosuras, una manera diferente de ver la vida. Entonces, pues, qué mejor que celebrar y venir aquí a sus terapias de EMI. Por favor, no dejen de ir a sus terapias. Es la manera más hermosa de demostrarles amor, trayéndolos a terapias, dándoles la atención médica, comprensión a los pequeñitos que pues padecen algún problemita, ya sea alguna discapacidad o tengan alguna condición neurodivergente. Por favor, atiendan mucho a sus pequeñitos, mucha atención con ellos. Ya después les estaré haciendo un videito más o menos de signos y cosas así que noté en Emiliano que pues daban la alarma de autismo. Pero pues ya será en un videito más adelante. Hoy nos toca terapia de lenguaje. Le pidieron unos aritos de foamy, popotes, agua y una toallita para que se seque. Eso lo va a utilizar en la terapia. En el anterior clip, la verdad me veía como que andaba muriéndome, pero estaba haciendo un montón de calor y pues la verdad no podía estar agarrando el teléfono y pues grabando, pero ya todo bien. Saliendo de la terapia nos fuimos a comprar un poco de despensa, papel, un cepillo, compramos también shampoo. Este shampoo me gusta muchísimo, sale muy bueno, les deja el cabello súper suavecito y sí les cierra las puntas abiertas que luego pues no suelen salir. Igual lo que hice para que se me quitaran las puntas abiertas fue cambiar el peinado, me hacía siempre un molote, una cebollita, retorcía todo el cabello y era donde se me abrían las puntas. Una pastita de dientes de esta marca muy buena, me gusta muchísimo, talco para pies. Es de esta marca de Bodega Aurrera. Igual sale bueno, se los recomiendo. Y para el calor, como les digo, pues necesitamos una cremita con bloqueador solar o bloqueador solar. La verdad, para mí el bloqueador está súper pesado, me saca granos. Entonces, pues esa cremita ha sido pues lo mejor de lo mejor que yo he encontrado para que pues no me requeme tanto el sol. También compramos jabón de baño, estos tampones para pues ya saben esos días horribles que nos dan a las mujeres. Salen muy buenos, les digo, se los recomiendo muy bien, salen buenos y son súper discretos al momento pues de cargarlos. Estos perfiladores para la ceja muy buenos igual. Desodorante, había promoción, dos desodorantes por 89 pesos. La verdad, como les digo, esos clips ya están un poquito viejitos, hermosuras. No recuerdo bien el precio de cada cosa. Si yo les dijera, les mentiría. Pero esos desodorantes, pues los compro muy seguido. Entonces, pues está ese precio. Cloralex en gel. Estaba comprando uno más grande, pero noté que venía un poquito más aguadito. Entonces, pues seguí comprando este. Compré mi persil en polvo en esa ocasión. Igual les estaba como en 130 pesos. Y pues esas fueron las compritas que hicimos ese día después de salir de terapia. Hola hermosuras, pues la verdad ya tiene un montón de tiempo que no subo videíto y pues, ¿qué les puedo decir? No me he sentido así súper animada para grabar algo. He pasado por algunas cosas buenas, tanto malas, buenas. Poco a poco les iré contando después
cuáles han sido todas las situaciones por las que he estado pues ahí ausente. La verdad, estas actividades han requerido de mucha de mi atención y pues parte de ella es la parte de mí con sus terapias. Ya tiene poquitito, nos falta casi 20 días para que nos den un resultado de un especialista, porque acuérdense que Emi está viendo a varios especialistas, pero en este caso con la psicóloga ya tenemos el resultado, nos va a ver en mayo, en 20 días nos va a ver y pues me va a dar su informe, su diagnóstico sobre Emi. Esperamos que pues todo esté bien. Y pues, ¿qué les digo? Desde las vacaciones hasta estas fechas que estamos en abril ya, prácticamente 15 de abril, pues la verdad he andado súper ocupada en terapias de EMI. De hecho, he tenido hasta algunos problemitas por ahí emocionales, pero pues todo va bien. Tengo muchísima carga emocional, mucho desgaste emocional ahorita, por lo cual pues no me siento así con muchísimos ánimos de grabar. Espero poderlo hacer más constante y pues si no, pues les agradezco bastante que ustedes me tengan paciencia, ya que como les digo, estos cambios que estoy atravesando pues han sido bastante, bastantes grandes, importantes. No sé cómo describirlo. Si alguien se ha sentido alguna vez así, cuéntenme abajo en los comentarios. La verdad, pues esos cambios me han absorbido completamente. La parte de mí me ha absorbido muchísimo por las terapias, por los cuidados, por todo lo que pues se ha hecho un gran cambio. Y pues, ¿qué les digo? No sé cómo expresarme en estos momentos, la verdad. Solamente les puedo contar que pues vamos bien. A pesar de todos los cambios y cosas que nos han pasado, vamos bien. Pues ahorita tengo un tiempecito de grabar y platicar con ustedes. Les quiero contar algo muy bueno que me ha pasado. Hace algunos meses subí videíto de pues una situación que me pasó que no fue muy agradable, no fue la mejor. Pero pues hoy día les quiero contar esta gran noticia para mí, porque la verdad es algo que siempre había querido hacer y pues que se está dando la oportunidad. Y la voy a aprovechar muchísimo, hermosuras, porque es algo que siempre he querido hacer, que pues se me hace increíble poderlo cumplir. Pues bueno, les voy a contar. Ven que les había subido videíto de que yo quería seguir estudiando y pues la verdad no podía por diversas situaciones, pues ahorita más que nada económicas, porque pues con los gastos, el diagnóstico de mí de pues el autismo, la verdad apenas me salen los números, las cuentas económicamente hablando, y pues la verdad no tenía como que el tiempo, la economía, más que nada para meterme a estudiar a una escuela. Anteriormente ya había metidome a estudiar, fui pues víctima de una estafa. Tengo muchísimo cuidado cuando se quieran meter a estudiar hermosuras, muchísimo investiguen esa escuela, es lo que yo les puedo decir en base a mi experiencia. Y pues a veces por querer hacer las cosas rápido, por facilitarnos un poquito más la vida, más en cuestiones de pues nosotras las mamis que trabajamos y queremos salir adelante, muchas veces es buscar las opciones, los tiempos, que la escuela sea accesible en cuanto que la escuela sea accesible en cuanto a tiempo, economía, porque pues obviamente trabajamos, entonces pues no disponemos de todo el tiempo del mundo para estar en el aula escolar. Entonces pues esa fue la parte que a mí me había traído de esa escuela, que pues podía ir los domingos a estudiar e ir pues trabajando las materias en casa y ya los días domingos se me hacía la revisión. Pero pues fui víctima de ese fraude en la escuela. Por desgracia, o sea, imagínense, desde que yo fui mamá de Violeta, tenía como que esa espinita de querer estudiar. Yo le decía al papá de Violeta, él no quería, decía que no, que eso ya no era así como
algo para mí porque ya tenía una hija. Entonces, pues yo me enfrasqué tanto en esa idea, se me metió tanto en mi cabeza que pues así me quedé hasta que tenía como 21, 22 años charlando. Me dijeron, oye, ¿por qué no estudias? ¿Qué piensas hacer de tu vida? Porque pues a veces solamente nos cerramos en ese ciclo de que solo somos mamás y no tenemos derecho a hacer nada académicamente, profesionalmente, laboralmente. Entonces pues nos encerramos tanto en ese papel de ser la mamá perfecta que muchas veces pues nos dejamos de lado, nos olvidamos y a veces pues las consecuencias son terribles. Cuando los hijos crecen, pues muchas veces nos quedamos frustradas por no seguir perseguir nuestros sueños. Más que nada es buscar las formas, los tiempos. No todo va a ser de la noche a la mañana, pero pues les puedo decir que sí se puede. Yo, mamá soltera, pues tengo dos pequeñitos, uno tiene, pues estamos en el diagnóstico de autismo grado 1, entonces pues está en terapias con vitaminas, medicamentos, comida especial, entonces pues tengo muchísimos gastos de hermosuras y sin embargo pues tengo esa ambición porque es una ambición para mí el querer salir adelante académicamente, profesionalmente, porque yo siento que a mí me ayudaría bastante laboralmente si yo después quiero subir de puesto, pues necesitas estudios. En una empresa siempre vas a necesitar estudios para poder crecer laboralmente. Entonces, pues es lo que yo quiero hacer, hermosuras, crecer muchísimo en el ámbito que yo escoja. Obviamente, el tener la escuela no te asegura todo, pero sí es una gran herramienta. Es una gran herramienta para que tú te sepas defender y sepas qué hacer ante diferentes situaciones. Entonces, pues es mi motivación principal crecer yo profesionalmente. Por eso, pues, seguir retomando el estudio. Como les digo, me había enfrascado tanto en esa idea de que no, porque tú eres mamá, no puedes hacer muchas cosas, pero pues no, la verdad, hoy en día hay muchísimas formas de ejercer, de crecer laboralmente, profesionalmente, académicamente, emocionalmente también, porque pues no solamente es quedarnos ahí enfrascadas, ser mamá te absorbe demasiado. Déjenme abajo en los comentarios si ustedes han tenido una situación como yo. Como les digo, yo viví muchísimo tiempo con esa idea de que no se podía y pues así me quedé. Como les digo, después pasó lo del fraude y pues más me bajó. Ni estuve como cuánto, como un año, 2 años no queriendo hacer las cosas. Yo decía, no, ya no quiero estudiar, o sea, lo intenté, no funcionó, por algo ya no, por algo ya no se pudo y me quedé con esa idea muchísimo tiempo. Estaba en la desidia, tenía varias opciones, tenía varias opciones de escuela y no estudiaba por esa desidia, por el miedo al fracaso, muchas cosas hermosas. Pero pues hoy día me siento muy motivada y pues espero que este videito las motive a que ustedes sigan con sus metas personales. Siempre es importante tener metas personales, hermosuras, esa motivación día con día. Y pues bueno, la noticia que les quiero dar es que pues tiene poquitos días que hice mi registro para la prepa en línea. Es por medio de la SEP. La verdad no, sí yo sabía de esta opción, pero la verdad no la quería tomar por el tiempo, porque yo en ese entonces, cuando quería crecer laboralmente, pues agarré la escuela que me daba la opción más corta de tiempo y pues me pasó eso del fraude. Entonces, pues ahorita tengo muchísimas ganas de aprender, de ser constante y pues la verdad ahorita mi situación económicamente, personalmente, en familia, pues la opción que a mí me queda más accesible es la de la prepa en línea. Entonces pues fue a la escuela a la que me metí, voy a estudiar la prepa en línea, es a 2 años, 4 meses, es en línea a las 24 horas, ya les iré contando después cómo me está yendo, cómo van los planes de estudio. Esta prepa es por parte del gobierno, es completamente gratis. Ustedes la puedan hacer por internet y su certificado tiene validez oficial, hermosuras. Entonces, pues
Nada, como les digo, estoy súper contenta, agradecida, la motivación que siempre me dan, la parte de la que mi familia cree en mí, ustedes, no sé, me siento muy feliz, muy contenta y quería contarles esto. Quería regresar con un video donde les diera muy buenas noticias y estas son excelentes noticias, hermosuras, el querer retomar los estudios, no importa la edad que tenga, la verdad, igual esa parte como que me frustraba mucho porque yo decía, pues ya estoy grande, ¿cómo voy a seguir estudiando? Qué vergüenza, ¿no? Y así, pero después me pongo a pensar que qué va a ser peor después, que yo siga en el mismo lugar como si nada o que ahorita me atreva a estudiar y que después pueda estar en un lugar mejor gracias a que me atreví a perder la pena, o que me dé pena, vergüenza, lo que sea, el que digan, no, pues ya está grande para que siga estudiando. Pero no, la verdad me siento muy motivada y pues espero que las motive muchísimo este videito a que ustedes sigan creciendo siempre en los ámbitos que sean necesarios, que ustedes se sientan bien, a gusto con ustedes mismas. La verdad, este canal me ha cambiado la vida en muchos aspectos. Espero pronto poder compartirles otra excelente noticia que tengo. Poco a poco, como les digo, les iré dando las buenas noticias. Hay una excelente que me tiene feliz, brincando de gozo, pero ya les estaré contando después. Pues nada, hermosuras. Espero que este videito las haya motivado muchísimo. Déjenme abajo en los comentarios qué videito les gustaría que subiera. Rutinas de limpieza, lavado, comida. La verdad, como les digo, en la comida me había estancado un poquitín, pero pues igual vamos a ir retomando algunas cositas. Pues hoy, como les digo, yo soy que brinco de emoción con esta excelente noticia. En mayo inicia mi curso propedéutico y pues posteriormente, con el lapso de los meses, pues ya iniciaremos las clases. Pues, oh, qué emoción. Yo, como les digo, muy feliz de poder compartir esto con ustedes. Y pues nada, nos vemos en un próximo vlog, hermosuras. Por favor, motívense demasiado a seguir creciendo. Se los vuelvo a decir, pero es que la verdad es muy importante siempre fijarse en uno mismo, qué nos hace falta para estar bien. Y pues en este caso, a mí me falta muchísimo prepararme académicamente. Entonces, pues, no, como les digo, no voy a desaprovechar esta excelente oportunidad que se presenta en mi vida. Sí, ya voy a terminar un poquitito grande la prepa, pero pues eso no importa. Vamos a seguir estudiando. Sí, hay la oportunidad, obviamente, para, como les digo, poder darles un mejor futuro a mis pequeñitos y que ellos se sientan muy orgullosos. En especial, pues Violeta, que ahorita ya va a entrar en esa etapa, está en primero de secundaria. Entonces, pues para que ella se sienta motivada tras que vea el ejemplo, que dé algún ejemplo de que sí se puede seguir estudiando, de que tiene que seguir echándole ganas. Entonces, pues hay que ser un buen ejemplo para nuestros hijos, hermosuras. Pues nos vemos en un próximo vlog, hermosuras. Con Emi, ahorita estamos muy presentes. Igual ya casi termina su terapia de lenguaje. Seguimos con ocupacional, otros exámenes psicológicos, pero esos son por fuera. Y pues el estudio que aún no se deja hacer a este niño, la verdad que ha sido complicado y lo pospuse para pues seguirle platicando a él y que se deje hacer el estudio porque no se deja. Pero pues nada, nos vemos en un próximo vlog, hermosas. Muchas gracias por llegar hasta el final, por esperarme. Hay personitas que me han estado preguntando que cuándo hay videíto y yo la verdad ya no sabía ni qué decirles porque pues no sabía cómo expresar esa parte, pero pues les digo, he tenido bastante cansancio emocional de todas las cosas, tanto buenas como malas que me han pasado. Y pues la verdad ando como procesando toda la información. Pero pues todo bien, hermosuras. Gracias. Bye.